chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa, su casa, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien, yo un poco mormada. La verdad, estos últimos días que se han sentido las mañanas muy frescas aquí, me he notado que estoy mormada todo el tiempo, pero ya cuando ya se hace como las 12 del día ya se me quita. Entonces, pues no estoy enferma, nada más que es porque aquí, precisamente aquí en la casa, en las mañanas, está súper helado. Súper helado, entonces siempre me levanto estornude y tose y tose, y pues bien congestionada, la verdad. Pero es porque amanece muy muy frío, entonces pues por eso me oigo así, pero al ratito ya me van a escuchar bien. Bueno, pues nada, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar limpiando mi casa. Como pudieron darse cuenta, me levanté con toda la actitud, puse una lavadora y también me puse a organizar el cuarto de al fondo, porque ya ven que es donde tenemos la ropa. Y como estos días no hemos estado, pues ya se imaginarán, ¿no? Entonces, pues ya, el cuarto ya quedó. Ya nada más me queda una lavadora. Tenía dos lavadoras por lavar y ya nada más me queda una. Entonces, pues ya le aventajamos algo, pero tengo muchas cosas por hacer. ¿Se escucha la basura? Es lo que probablemente vayan a escuchar. Tengo que lavar el refri. Tengo que lavar el baño, tengo que hacer limpieza profunda en toda mi casa. Entonces, pues los voy a estar trayendo conmigo. Créanme que cuando grabo me motivo yo también a terminar las cosas, porque cuando he hecho limpieza y no grabo, es como que hago una cosita, voy y me siento, y así ando. Y cuando grabo, pues nada, me siento muy motivada para ya terminarles el video y podérselo subir. Entonces pues dije, vamos a hacer un video de limpieza. Oigan, miren, ya vamos a comer. Siempre sí nos pedimos los taquitos de barbacoa. Vean, están súper buenos aquí donde los compramos. Braulio está comiendo, Jean también. Y pues nada, muy buen provecho si nos están viendo y están comiendo. Oigan, ya terminamos de desayunar y les quiero mostrar cómo está mi casa actualmente. Pues está desordenada la mesa porque acabamos de desayunar. Y aparte, pues cositas que se fueron quedando ahí. Por acá por la sala, vean, hay zapatos. Jean está viendo, ya saben, la vaca Lola. Y pues así más o menos se encuentra mi sala. La verdad sí está muy desorganizada. Zapatos, no voy a mencionar de quién son porque no quiero entrar en controversia. No quiero enojarme. Pero vean, ahí está la sala. Acá en la cocina siento que no tengo tantos trastes ni nada, pero el otro día que herví la leche, vean lo que pasó. Ay no, qué horrible. Se me tiró la leche. Entonces, imagínense. Ahorita la voy a lavar, no se asusten. Pero les muestro cómo está ahorita. Como les digo, trastes casi no tengo. Y pues aquí el desorden está enfocado en la sala, en la mesa. Y bueno, el cuarto mío, no he tendido la cama. Está extendida la cama. Braulio está durmiendo con nosotros por eso del frío, que les digo. La verdad, está haciendo muchísimo frío. Entonces me lo traje para mi cuarto. El cuarto de Braulio, bueno, también es todo un tema. Quiero que vean. Está bien tirado, tengo que recogerlo. Creo que la casa está peor que la otra vez que les dije que tenía un desastre. El baño, bueno, aquí no está tan desorganizado. Acá ya solo me falta barrer porque ya organicé todo, ya quedó aquí. Aquí es donde se me llena de cosas. Ya no hay nada. Eso ahí va. Y pues ya este cuarto ya quedó, ya solamente es barrer porque tengo cosas tiradas, pero ya solamente es barrer. Pero sí, lo desorganizado está por acá.
Y por acá. En mi cuarto, como quiera, solo tiendo la cama y ya. Pero sí, así está mi casa ahorita, así está muy tirado. Por ahí anda el Gian. Y pues nada, no se asusten, voy a limpiar. Tranquilas, tranquilas.
Bueno, y después de tender mi cama me puse a doblar las cobijas que usa Gael. Ya ven que les platiqué que se está quedando conmigo porque pues hace mucho frío. Entonces en la noche pues duerme acá con nosotros en su antigua camita. Y pues por las mañanas me pongo a sacar todo esto y a ponerlo en su lugar. Me puse a organizar todo lo que tenían estos niños por todos lados. La verdad había ropa que pues Gael nada más saca y deja ahí. Entonces pues todo eso me tocó organizar en esta limpieza. Ya de ahí pues me pasé a barrer este cuarto pues ya que quedó todo listo. Oiga, no me he maquillado, no me juzguen, ya saben que pues he estado limpiando. Ustedes lo han visto en cámara rápida, pero ya saben que todo tiene su tiempo. En el cuarto de Gael me tardé mucho porque pues era doblar, colgar, encontrarles acomodo a ropa que tenía ahí. Y pues ya se les había hecho algo de tiradero ahí. Entonces, pues yo ahorita solamente me falta limpiar el refrigerador. Limpiar la estufa, barrer, trapear y lavar el baño. Eso es lo que me falta. El refrigerador no lo voy a desconectar ni nada porque bueno, la semana pasada le di una limpieza profunda, pero el otro día se me cayó una salsa y es por eso que lo quiero limpiar. Entonces nada más no lo voy a desconectar, pues lo voy a limpiar así como de que por encimita todo muy bien. Bueno, no por encimita, voy a sacar todo, voy a limpiar así. Pero lo que me refiero es de que no lo voy a desconectar para tallarlo. Entonces, nada más voy a limpiarlo así muy bien. Después la estufa, también tengo que lavarla. De ahí voy a barrer, voy a trapear. Y luego me voy a pasar a hacer el baño. Ya es lo único que me falta. Encargué bistec de la carnicería porque esta semana no fui a comprar toda mi carne y así. Entonces, aquí también hay servicio a domicilio en la carnicería por donde yo vivo. Entonces encargué bistec y voy a estar haciendo sopa de arroz con bistec y tomate y cebolla porque, ay no, la verdad que no me va a dar tiempo de hacer una comida más laboriosa. Y aparte, ya ven que les dije que andaba mormadilla, no se me ha quitado y en parte me está empezando a doler la cabeza. Me está empezando el dolor de cabeza, pero pues tengo que terminar de limpiar. Entonces ahorita vamos a hacer eso que nos falta. Thank you.
Ok, dejé mi refrigerador remojando. Bueno, no sé si se diga así, la verdad ya hasta me da miedo pronunciar cosas que diga mal. Bueno, le puse el jabón, ahí está. Y ya lavé todos los trastes que salieron del refrigerador que estaban sucios. Lavé el cajón, pues tengo mi estufa remojando también. Y quiero que vean, acá afuera está lleno de ropa colgada que ya terminé de lavar. Y pues aquí estoy colgando todo. Y bueno, posteriormente me paso ya a barrer porque pues ya había arreglado todo. Entonces antes de lavar el baño me voy a poner a barrer toda la casa. Y bueno, también me pasé a limpiar toda la área del baño, todo donde nos lavamos las manos, todo eso, me voy a pasar a limpiarlo. Thank you.
Y pues ya por último me voy a poner a trapear toda la casa. Oigan, y pues ya terminamos con este video. Espero que se hayan motivado. Fue un video básicamente de pura limpieza de mi casa, de mi hogar. Yo sé que a ustedes les gustan mucho estos videos. Considero que fue una limpieza profunda porque la verdad sí terminé cansada. Hay veces que limpio solamente como que más leve, pero hoy sí terminé un poquito más cansada. Mi casa ya está totalmente limpia. Y pues nada, hasta que voy a estar dejando este video. Ahorita ya lo único que me falta es meter mi ropa y doblarla porque ya se secó. Logré todo lo que tenía que hacer en este día, entonces me siento muy contenta. Y pues nada, pues el motivo, más bien el fin de esos videos, es que ustedes se motiven a hacer las cosas que tengan que hacer. Entonces pues nada, espero que les haya gustado mucho. Y si Dios quiere, bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.